Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Pastrán, soy directora de gestión humana de Flores Las Acacias. Quiero como primera medida manifestarles que para Flores Las Acacias la prioridad es la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Entendemos que la situación que vive el mundo no es una situación fácil, pero hemos tenido que adaptarnos a ella y hemos hecho todo lo que a nuestro alcance esté para que las personas en este sitio se sientan seguras y tranquilas. Dentro de algunas medidas que hemos tomado es para desaglomerar a las personas en los horarios de entrada y de salida. Estamos ingresando por turnos, cada media hora están ingresando las rutas y las personas para que en los vestieres haya menos personal. Adecuamos salas de capacitación para que ellos se puedan cambiar también. Estamos haciendo una desinfección de pies en el momento en el que ellos ingresan, pasan por una espuma con una solución de un producto que desinfecta. Adicional a eso, estamos haciendo lavado de manos cada 2 a 3 horas, dependiendo del área. En la poscosecha otorgamos tapabocas para cada uno de nuestros colaboradores al 100% del tiempo. También estamos guardando las distancias reglamentarias. En el casino estamos almorzando una persona por mesa. Adecuamos un nuevo casino para que nos diera el abasto. Y antes teníamos 4 turnos de almuerzo, ahora tenemos 7 turnos. Estamos haciendo una desinfección diaria de puntos de hidratación, de manijas, de los vestieres. Una persona con una bomba de espalda está pasando con hipoclorito. Hola, mi nombre es Claudia Adriana, trabajo en Flores Las Acacias, llevo 3 años trabajando en esta compañía. En este momento, con todo lo que está pasando en nuestro país, pues me siento muy feliz de la manera como nos están cuidando en nuestra empresa. Han tomado muchas medidas y han sido excelentes. Por mi parte, me cuido para cuidar a los demás y pues a mi familia, que es como lo primordial para nosotros como trabajadores. Nos han dado, como pueden ver, tapabocas, nuestros guantes. En las rutas debemos ir solamente una persona por silla, ocupando cada puesto. En el casino nos debemos sentar una persona por mesa, lavado de manos cada 3 horas, desinfectante. A la hora de la llegada a la empresa nos hacen desinfectar también los zapatos. Entonces me parece súper excelente cómo nos están cuidando en nuestra empresa. Buenos días, mi nombre es Maritza Useche, fisioterapeuta de Flores Las Acacias. Les quiero contar que nuestro proceso de selección ha sido adaptado por la emergencia que tenemos en este momento en Colombia. La primera medida que tomamos es una llamada telefónica donde confirmamos que nuestros aspirantes no tengan síntomas gripales, fiebre o que haya estado en contacto con alguna persona del exterior o que recién de COVID-19. La segunda medida que tomamos es traer a las personas en ruta. Antes de que estas personas ingresen a la ruta, volvemos y hacemos las preguntas que ya les nombré anteriormente. Hacemos desinfección de zapatos, entregamos guantes y tapabocas al personal y las rutas vienen a la mitad del cupo que tienen. Cuando ya ingresan aquí a la finca, volvemos a hacer una desinfección de zapatos. Hacemos que ellos se laven las manos. Estamos vigilando pues que todo el proceso se haga como debe ser en el protocolo de lavado de manos. Luego, en el lugar donde los ubicamos, tienen una distancia de 2 metros con cada persona. También tomamos la temperatura para saber pues que estas personas no tienen fiebre o algún síntoma gripal. Buenos días, mi nombre es Sebastián Lozano, soy coordinador de Flores Las Acacias. Llevo 2 años en la compañía. Seguimos laborando, estamos tomando todas las medidas que hemos encontrado para hacerle frente al COVID-19. Hemos tenido programas de desinfección de manos, programas de desinfección de pies. En las porterías y en las entradas están haciendo los programas de desinfección, en automóviles, en todos los visitantes. Estamos haciendo el manejo en lavado de manos, en el casino. Estamos cuidándonos todos, porque somos una sola familia y queremos que cuando esto pase, que aún podamos seguir teniendo nuestro empleo, porque una cosa es tener una crisis con empleo y otra cosa es no tenerlo. A Dios gracias, nosotros tenemos cómo defendernos, aún tenemos empleo, la empresa sigue funcionando y nos brinda el bienestar que siempre nos ha brindado. Por eso debemos seguir cuidándonos,
en temas de lavado de manos, desinfección y todo lo que a ello conlleve para estar completamente protegidos y poder seguir brindando bienestar a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luz Ariana Pérez Aponte, laboro en la finca Flores de las Acacias, llevo 7 años laborando en esta finca. Pues en este momento estamos en una crisis difícil, pero nuestra empresa nos ha tenido nos han cuidado, han tomado muchas medidas como el aislamiento de las personas, el cuidado de nosotros mismos, los lavados de las manos de cada nada, lavando las manos en el momento del casino, lo mismo, cuidarnos allá, almorzar, tener nuestras distancias con las personas en el momento de nuestro almuerzo. La empresa ha sido una empresa muy, muy pendiente de las personas, de nosotros, los trabajadores que trabajamos, y nos han cuidado mucho, mucho, mucho en esta empresa. Y le damos gracias a la empresa Flores de las Acacias. Muy buenos días, mi nombre es Olga Lucía Sierra, trabajo en Flores de las Acacias. Trabajo con esta compañía hace 17 años. Mi cargo es coordinadora de cultivo y hago parte de Copas. Quiero contarles que nosotros estamos muy comprometidos con el tema que tenemos en este momento de sanidad. Dentro de nuestros destieres estamos solamente ingresando de a 10 personas, dependiendo de destieres, tenemos grandes y pequeños. Sin embargo, entramos de a 10 personitas, cambiándonos rápido y saliendo. En los baños se está haciendo el aseo 2 veces al día para que después le entre una persona a hacer desinfección, tanto en los destieres como en el casino, como en los baños. Se hace esto todos los días, 2 veces al día. Adicional, en el casino, a la hora del almuerzo se retomaron turnos, solamente puede estar una persona por mesa almorzando y se hizo un casino adicional con las estructuras para que la persona pueda almorzar cómodamente y, repito, solamente una personita por mesa. Tenemos unos puntos de hidratación donde las personas toman agua, estos puntos se lavan también 2 veces al día, se desinfectan para que pues, la sanidad sea óptima. El lavado de manos es frecuente, nosotros estamos recordándole a las personas que nos estemos lavando las manos, que estemos muy pendientes. En la ruta solamente nos podemos sentar una persona por silla, debemos llevar tapabocas, debemos llevar guantes. Y en la mañana se implementó unas almohadillas para que nos desinfectemos los zapatos y antes de entrar a los destieres debemos desinfectar y lavar nuestros guantes. Asimismo, por la tarde, al llegar a casa, nos quitamos el tapabocas y lo lavamos, es lavable, tenemos 2 tapabocas por persona y también desinfectamos los guantes para poderlos volver a utilizar. Todo esto con el fin de que pues, nos protejamos y nos cuidamos en nuestro sector floricultor. Hay algo muy importante que estamos trabajando también con las personas y es cuando llegamos a nuestras casas, debemos estar en nuestras casas, respetar totalmente la norma que está imponiendo la alcaldía, respetando las restricciones, llegar a nuestra casa, desinfectar los zapatos, desinfectando la ropa y quedarnos en casa. Importante, por favor, quedémonos en casa.